Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Me van a permitir que nos preguntemos si este evangelio es el milagro de los 12 años o los milagros. Nosotros, en estos tiempos que estamos buscando milagros, sí, milagros, que el Señor nos haga un milagro, pues por si acaso, aquí están dos milagros en uno solo. Es decir, dos milagros en un solo evangelio. Pero lo más hermoso no es que haya dos milagros, es cómo esos dos milagros suceden. Para empezar, así, porque el evangelio es un poco largo y hay muchas lecciones que Jesús nos quiere dejar en el día de hoy. Jesús vuelve del otro lado del lago, donde ahí había arrojado aquella legión de demonios y les había permitido que se despeñaran en aquellos cerdos, en aquella multitud de cerdos. Pues Jesús ya está de este lado del lago y todo mundo se le apiña, se le acerca, todo mundo quiere estar al lado de Jesús, escucharle, y todo mundo, claro, con toda la fama que Jesús ya se había ganado, quiere estar cerca de él, quiere escucharle. Y en esa situación llega el jefe de la sinagoga, que además aquí lo titula por su nombre, Jairo. Y el evangelio nos dice que Jairo llega y que se le echa a sus pies, se arrodilla y con insistencia le dice: «Ven, Jesús, a curar a mi niña que está agonizando, está en las últimas». Es Jairo, el jefe de la sinagoga. Es por ser el jefe de la sinagoga que Jesús rápido lo atiende y se va detrás de él para ir a su casa y curarle a su niña. No sé si esa es la razón. Pero Jesús no hace distinciones. Jesús no mira el puesto que ocupas para entonces concederte un milagro.
y esto va para todos nosotros. Jesús no es que nos concede milagros a unos y a otros no, porque para Él todos somos iguales. Para Él todos somos sus hijos. Entonces, ¿por qué es que se va deprisa Jesús? ¿Por qué es que atiende enseguida la necesidad de este jefe de la sinagoga? A mí se me hace que no es por ser el jefe de la sinagoga. A mí se me hace que es por lo más grande que un hombre tiene. Tú y yo eso lo tenemos. Sabernos arrodillar, saberle suplicar a nuestro Señor desde lo profundo de nuestro propio corazón y sabérselo pedir. Cuando una persona verdaderamente tiene necesidad, insiste. Si es un capricho, lo dice una vez y ya. En este caso, ¿cómo no? Si es el padre y su hija se le está muriendo. El Evangelio no nos dice si es hija única, lo mismo da. Era su hija de 12 años, una niñita en peligro y casi a punto de morir. Así es de que Jesús, con esa humildad que el padre viene a pedirle y con esa insistencia, se va detrás de él. Y la multitud se queda. Bueno, medio se queda, medio lo acompaña. Van todos ahí detrás de Jesús. Y aquí viene lo que yo digo: no es un milagro, sino son dos milagros. Y parece que uno no tiene que ver nada con el otro, y sin embargo, los dos están perfectamente relacionados. Porque la niña tiene 12 años, los mismos años que tiene esta mujer con su enfermedad. Esta mujer, dice el Evangelio, la hemorroísa, lleva 12 años luchando por vencer esa enfermedad. Y ni siquiera su dinero, ni siquiera tantos médicos como buenos, como tantos ella visitó, ni siquiera le curaron. Toda su fortuna se la había gastado en buscar curarse. ¡Ay, pero oye que Jesús cura! ¿Oye que Jesús sana? ¿Oye que Jesús es un maestro? Bueno, pues va a hacerle la lucha. ¿Va a hacerle la lucha? No, esta mujer no hace la lucha. ¿Cómo no ir detrás del maestro y con su sencillez de mujer acercarse a tocarle el manto, pensando como ella piensa que con solo tocarle el manto quedará curada? ¿Es el manto de Jesús que cura? ¿Es el corazón de esta mujer que logra así como alargarse y a través de su mano llegar a tocar el manto y a través de su corazón, el de ella, llegar a tocar el de Jesús? ¡Claro! Es que la humildad de cada uno de nosotros es lo que llega a sacudir el corazón de Dios. Qué hermoso lo que nos enseña esta mujer. Sacudir el corazón de Dios. ¿Queremos sacudir nosotros el corazón de Dios? Lo único es el secreto. Corazón toca corazón. Y fue lo que curó a esta mujer. La apertura de su corazón, la fe de su corazón, llegó a tocar el corazón de Dios. Y Jesús no se queda tranquilo. Jesús, que busca hacer el bien, y no solo el bien a uno, sino a todos los que puede, entonces Jesús pregunta: ¿y quién es el que me ha tocado? Y es que a Jesús no le interesaba si le habían roto el manto o si le habían manchado el manto. Cuando Jesús pregunta quién me tocó el manto, enseguida todos se extrañan. Y no solo se extrañan porque sintió algún empujón, que todos estaban sintiéndose empujados porque iban entre la multitud. Por tanto, no tenía sentido hacer esa pregunta: ¿quién me empujó? Y tampoco como que tiene sentido lo que Jesús dice: ¿quién me tocó el manto? Por tanto, los discípulos le dicen: pero Señor, si todos te están empujando, ¿cómo es que preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús siguió insistiendo, porque como digo, a Jesús no le interesa si le tocas el manto, si se lo manchas, o si te tiene que cobrar la tintorería. A Jesús le interesa ese corazón que tiene fe,
Y Jesús quiere poner en evidencia que esa es la fe que Él está buscando. Por tanto, cuando aquella mujer temblorosa y asustada se acerca para decirle, así como levantando la mano muy bajo, «Yo fui, Señor», Jesús le dice, «Hija, tu fe te ha curado». 12 años en los cuales ella no pudo conseguir su salud, ni siquiera con todo su dinero, hoy lo consigue gracias a la fe. ¿Cuánta fe es la que cada uno de nosotros tiene que poner para sanar? Eso es lo que Jesús quiere poner en evidencia. La fe es capaz de curar. La fe es capaz de traernos paz. La fe es la que sana cualquier enfermedad, pero sobre todo las del espíritu. Esa fe que nace del corazón es lo que Jesús grita. Y es lo que Jesús quiere poner en evidencia, no los empujones, sino el empujón del corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude a empujarlo a Él con el corazón. Que sea nuestro corazón el que toque el corazón de Dios y que el corazón de Dios llegue a tocar nuestro corazón. Y vaya si habrá sanación. Jesús, en ese instante que ya ha puesto en evidencia la riqueza de corazón y la riqueza de fe de esta mujer, entonces Jesús, que está en todo, Jesús está en todo, escucha por ahí los murmullos que ahí en baja voz se oyen, en los cuales le están diciendo a Jairo, ya no molestes al Señor, ya murió tu niña. Jesús entonces le dice, no temas, basta con que tengas fe. 12 años de la hemorroísa no bastaron para curarla, pero sí bastó el corazón lleno de fe que tocó el corazón de Jesús. Esto es lo que le está repitiendo Jesús a Jairo. Basta con que tengas fe. Es decir, basta con que tu corazón sea capaz de tocar el corazón de mi Padre. Y entonces vendrá la sanación. Pero como esto es una cuestión de fe, y todos cuando Jesús dijo, esta niña no está muerta, empezaron a reírse, entonces Jesús eligió 5 testigos de la gran curación que iba a pasar también a los 12 años. Una niña a los 12 resucitaría. 5 testigos, los papás y los 3 apóstoles. Jesús no quiso más testigos. Y después de que Jesús resucitó a aquella niña y se la entregó a sus padres, qué paz, qué tranquilidad para ellos. Yo creo que cada uno de nosotros, si vivimos así con fe, si basta con que tengamos esta fe de la hemorroísa capaz de tocar el corazón de Dios, si basta con que tenemos la fe de Jairo para lograr tocar el corazón de Dios, entonces, con la misma frase que empecé, podía terminar. ¿Son 12 los años para un milagro? ¿O 12 años para un milagro y 12 años para otro? ¿Cuántos años tienen que pasar para que llegue a nuestra alma el gran milagro de que la fe una nuestro corazón con el corazón de Dios? No lo sé. Pero si son 12 años, bienvenidos sean. Y si es antes, que la fe desde el corazón, toque el corazón de Dios. Y para eso hay que hacerlo de rodillas y con insistencia, como lo hizo Jairo, de rodillas y con insistencia. Y palparemos más de 2 milagros a los 12. Millones de milagros. Que así sea.